Transmitimos para A Simple Vista TV, lo saluda Rosario Aguilar Champo, y estamos aquí en el Ayuntamiento de Chihuahua, en el edificio real, para entrevistar al regidor del PAN, Carlos Orozco Chacón, quien está aquí con nosotros en A Simple Vista TV, y como ustedes saben, A Simple Vista TV, la información que no se vende ni se oculta. Iniciamos. ¿Cómo está, regidor? Muy bien, muchas gracias, Rosario, por esta entrevista y a la orden. Sí, pues preguntarle sobre sus comisiones, sobre qué están haciendo en el tema de la Comisión de Hacienda. Creo que hay datos muy importantes que nos puede comentar para el público televidente, y también sobre el tema de desarrollo social, desarrollo económico, qué están haciendo. Ok, bueno, mira, en la comisión ahorita estamos revisando, acabando de revisar un fondo que es un fondo de inversión para el desarrollo socioeconómico municipal. Este fondo es a raíz de unas participaciones estatales, son 165 millones de pesos para este año 2020. Y bueno, en este fondo se tiene que revisar, son partidas que están diseñadas para el abatimiento de la pobreza extrema o bien para el desarrollo socioeconómico del municipio. Así es como viene la operación de este fondo, de acuerdo a una nueva ley de coordinación fiscal estatal que se aprobó para el 2019. Este va a ser el segundo año que lo vamos a aplicar de esa manera. Y bueno, dentro de este fondo se está revisando mucho el tema también del bacheo y el recarpeteo que se va a realizar en la ciudad, y bueno, eso también se va a estar fortaleciendo a través de este fondo la aplicación de ese recurso. Muchas calles dañadas, hay muchos baches. ¿Cómo está la situación del municipio de Chihuahua y cuánto se requiere invertir para poder solucionar este problema? Pues la idea es invertir más de 140 millones de pesos en estos dos rubros. La verdad es que tuvimos un invierno muy húmedo y bueno, eso afectó a la carpeta asfáltica. Incluso el invierno fue más húmedo que incluso el verano. Cuando el invierno es más húmedo, la complicación de la carpeta asfáltica es mayor, dado que pues, bueno, es más difícil que se evapore el agua y eso genera mucho más baches, ¿verdad? Pero bueno, también estamos hablando de muchas calles que pues, tienen muchos años sin hacer este servicio, y bueno, también se va a hacer un programa emergente en colonias para ir abatiendo el rezago que hay en este sentido, sobre todo de poner pavimento nuevo y también sobre de recarpetear en avenida secundaria, ¿verdad? Que también hay es un reclamo en algunas de las colonias, ¿verdad? Desarrollo económico, un tema que realmente preocupa y es una situación que resolver para la comunidad chihuahuense. El sentido social para llevar a cabo estas acciones de desarrollo económico, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que están haciendo también? Y esta gran inversión que van a recibir, ¿cómo lo aplicarían con sentido social? Bueno, dentro de las inversiones de sentido social está el abatimiento en algunas colonias del tema del drenaje, el drenaje y algunas conexiones de agua. Esto en coordinación con la Junta Municipal de Agua, ¿verdad? Pero sí en algunos sectores de la periferia de la ciudad se está haciendo una inversión extra para ir mejorando las condiciones de vida de la gente, y esto mucho de ello con el Fondo de Infraestructura Social, ¿verdad? Que también se revisa en el COPLADEMUN, que eso lo vamos a revisar en días posteriores, ¿verdad? Se va a sesionar el COPLADEMUN donde se revisa esta partida, y bueno, ahí en el COPLADEMUN convergen tanto empresarios como comités de vecinos y representantes de distintos órganos sociales y empresariales, ¿verdad? Incluso, y bueno, ahí se revisan esas partidas y se aprueban para la aplicación de este recurso. Para concluir la entrevista, vamos a preguntarle sobre algún tema más sobre esta Comisión de Hacienda u otras comisiones que participe el regidor Carlos Orozco Chacón. Bueno, mira, otra de las cuestiones que hemos estado viendo es revisar los comités de adquisiciones, tanto del Instituto Municipal de las Mujeres, eso se aprobó en la última sesión, y ahorita estamos en proceso de revisar el comité de adquisiciones del DIF municipal. Esto de acuerdo al artículo 31 de la ley de adquisiciones, nos solicita que los órganos desconcentrados del municipio sean aprobados por el ayuntamiento, y bueno, también son revisados por la comisión que yo presido. Pues bien, le agradecemos la entrevista para Simple Vista TV, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, a través de Canal 77 de Easy, A Simple Vista TV, otros canales, también en redes sociales. Recuerden, estamos en Facebook, A Simple Vista TV, un grupo de amigos, también Chihuahua A Simple Vista,
y Rosario Aguilar Champo. También estamos en YouTube y en Twitter, a Simple Vista TV. Hasta la próxima.